Buenas noches. Hello. Hello, everybody. Hello. Okay. Hello. Let's go ahead and get started. All right, listos. All right. ¿Recibieron la guía? Sí, en el grupo de WhatsApp. Okay. Sí. Ahí está la guía que vamos a trabajar ahora. Okay, so descárguenla. Por eso la puse ahí antes para que la puedan descargar, imprimir, lo que quieran. All right, so let's go ahead and work on the guide. I'm going to explain the guide, okay? Uno de los temas que vamos a ver es el possessive adjectives and subject pronouns, okay? So, the use of the possessive adjectives and possessive pronouns, okay? En la guía tengo un cuadro mejor. So, ya vamos para allá. Okay. La conversación en el ejercicio 1.1 es esta, okay? Vamos a trabajar en grupo esta guía. Entonces vamos a estar trabajando en grupos de 2 o 3. Lo primero que pueden hacer aquí con la guía es practicar esta conversación, speaking, right? Traten de compartirla. Una persona puede ser Michael, otra persona puede ser Jennifer, okay? So practice the conversation. Háganla 1, 2 o 3 veces con su compañero y pasen al ejercicio que sigue. Completar la oración usando el verb to be, okay? Aquí van a usar el verb to be para completar estas oraciones, okay? Después de cada ejercicio de gramática hay una conversación, unas preguntas de conversación que la pueden hacer con su compañero. Speaking exercise, share with a partner. What is your name? What is your occupation? Esto lo trabajamos ayer, ¿se acuerdan? Nos estábamos presentando, right? I am a, my name is Carlos. I am Carlos. I am a teacher. Okay? So, pueden practicar eso. Después está otro ejercicio. Aquí van a usar el subject pronoun, okay? Van a completar usando un sujeto, right? ¿Dónde están los sujetos? Acá. Subject pronouns, okay? So, van a completar ese ejercicio usando los subject pronouns que están acá. All right? Very good. Después hay unas preguntas. La pregunta dice, what is your partner's occupation? What are your family members' occupation? Okay? ¿Qué es lo que hace su papá? ¿Qué es lo que hace su mamá? ¿Su hermano? For example, mother, father, brother, sister, husband, wife. Okay. So, for example, he's a doctor. My husband is a doctor. Okay. Pueden responder, he is a doctor. Or, pueden responder con, my husband is a doctor. What is the difference? En uno voy a usar he, que es el sujeto, acá. En otro voy a usar my, el cual es el posesivo adjetivo acá. ¿Ok? Ambas respuestas son también. ¿Ok? So aquí yo puedo hablar acerca de mis familiares. ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Right? Después pasamos a la actividad número 2, right? Subject pronouns, possessive adjectives, okay? Look, I want you to see that the subject pronouns siempre van con un verbo. En este caso, el verb to be, el que hemos estado practicando. Possessive adjectives van con un noun, okay? My husband, my name, my occupation. Okay. Hagamos un ejemplo de cada uno. I am a doctor. Okay. Here, for example, I have subject. Y después va un verbo. I am. Okay. Here, I have my name is Carlos. Okay.
Here, I have possessive adjective, posesivo adjetivo, y después tengo un noun, name. Aquí está el noun. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Sí, bueno, en mi caso, teacher, esa es la guía a la que se refiere. Es que yo no estaba en el grupo de WhatsApp. Recién me acabo de unir, pero no, no la encuentro. Pero esta es la misma guía. Sí, no la encuentre porque se acaba de unir y no va a ver los mensajes anteriores. Anteriores. Sí, esta es la guía. Okay. Sí, esta es la guía. La puedo poner otra vez ahí, pero sí, necesitan ustedes estar en el grupo de WhatsApp. Ah, okay. ¿Cómo nos unimos al grupo? Les enviaron un enlace en el correo que les mandaron de parte de Inglés Corporativo. Hay una lista de enlaces allí. Hay un enlace a la plataforma de aprendizaje, hay un enlace a Zoom, hay un enlace a la lista de reproducción de YouTube y hay un enlace que dice WhatsApp. Cuando usted le da clic allí, simplemente le va a decir... ¿Perdón? A mí me lo mandaron por WhatsApp y de ahí estoy entrando. Yo voy a checar el correo. ¿Le mandaron la información por WhatsApp? Sí, esperaba que ese fuera el grupo de WhatsApp, pero no hay nada más. No recibió un correo así como este, permíteme. Este es el dice online course details, ¿verdad? Que prácticamente es detalle de curso, ¿verdad? Ajá. Entonces, sí. Este correo es de parte de Inglés Corporativo. Yo recibo el mismo que ustedes. Y aquí están los detalles del curso. Cuando empieza, el inicio, las fechas, etc. Y aquí hay un link que dice grupo de WhatsApp. Usted le va a dar clic aquí y después solamente aceptar y automáticamente está en el grupo de WhatsApp. De acuerdo. Okay. ¿Recibió este correo? Debo de haberlo recibido. Lo que pasa es que también recibí la información por WhatsApp, pero yo asumí que es el grupo. Ok. Bueno, aquí está. No sé si la información por WhatsApp también contiene el link, pero... No, ese, el de WhatsApp no contiene los demás links, ¿verdad? A YouTube, a la plataforma, aquí a la videoconferencia, ahí está, pero el del grupo de WhatsApp no está. Ok, revisen ese, entonces tiene que revisar este. Y ahí automáticamente, ustedes ya están en el grupo, solamente tienen que aceptarlo. Yo no manejo el grupo, sino que ya están ahí ustedes. Ok, very good. Regresando a la guía, ya voy a poner la guía ahí una vez más en el grupo por lo que se acaban de incorporar. Después del ejercicio del possessive adjective, del cuadro de los possessive adjectives, van a hacer un speaking exercise. What is your brother's name? What is your sister's name? Okay. No le estoy preguntando su nombre, sino el nombre de otra persona. Entonces puede responder, her name is Jennifer. His name is José. ¿Cuál están usando? Los posesivos. Okay. Para responder ahí, tienen que usar los posesivos. Okay. Very good. Después de ahí, nos vamos a incorporar más o menos como a las 9:30, 9:35. Vamos a incorporarnos otra vez a una sesión general, aclarar cualquier duda y vamos a seguir aquí con estos ejercicios. Esta sería la segunda parte. Ok, ¿alguna duda? Questions? Ok, so vamos a recibir un enlace que es para ir al grupo de trabajo aquí en Zoom. So asegúrense de que están viendo Zoom. Ok, acepten la invitación para ir a los grupos. Ana, Hazel,
Fiorella, acepte la invitación para ir a los grupos. Hello. Hello. No los escucho, están muy pasivos. Hello. Hola. ¿Ya tienen la guía? Sí. Sí, sí. Ok, la pueden trabajar así en grupo, ok. So, ¿ya están en el primero? Sí. ¿Ya practicaron la conversación? No, todavía no. La que dice, I am Jennifer Miller. No. Okay, Delen. Delen, no tengan miedo. Los escucho muy, muy pasivos. Delen, no. Yo soy Michael. Miedo. No sé quién es Jennifer. Oscar, dale. Hi. Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, very good. Okay. Now, quiero que la practiquen otra vez, pero que la puedan hacer personalizada. Es decir, quítenle el nombre de Jennifer y pónganle su nombre. Okay. Okay. Hi, my name is Oscar Andino. I am Andy Silva. It's nice to meet you, Andy Silva. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Silva. Very good, excellent, muy bien. All right, so tenemos otra persona aquí, Brenda. Are you there? Oh, yes. Okay, so démosle, we're going to give you a chance to do it. ¿Quién quiere hacerla con Brenda? Ahí, ¿quién quiere hacer la conversación con Brenda? ¿Quién la va a practicar con Brenda? ¿Oscar? ¿Andy? Yo lo voy a hacer. Hi, my name is Oscar Andino. I'm Brenda Valladares. It's nice to meet you, Brenda. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? Is Valladares. Good, excellent, good job. Okay, now we're gonna go to the exercise there. ¿Están viendo la guía? Dice, complete the following sentences using the correct verb to be. Okay. En la primera sería. Número uno. He's my brother. He's my brother. Mm-hmm. Correct. And they are a student. They are a police officer. Sí, pero a jalador quizás hay que poner algo, pero no sé qué podría hacer. No, teacher. Sí, la dos me equivoqué. Está completa, ¿verdad? Sí, sí they sí, are no. a student. Mm-hmm. They are a student. Correct. Mm-hmm. Y una consulta donde el speaking activity, mm-hmm. Share with the partner. Aquí solo es práctica, ¿verdad? Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Es lo que estuvimos haciendo ayer, ¿verdad? Es lo que estuvimos haciendo ayer. Mm-hmm. Sí. Ajá. Ok, mm-hmm. Porque acá, what is your name? Entonces yo tengo que contestar. Mm-hmm. My name is Silvia Sandoval o I am Silvia Sandoval. Yes. What is your occupation? Que es la pregunta mm-hmm. que me harían a mí. My answer is I am a teacher. Mm-hmm. I am a teacher in Universidad Tecnológica. Okay, very good. Excellent. So, lo que pueden hacerles de la siguiente forma. Alguien pregunta, alguien responde. Sí, alguien responde, sí. Mm-hmm. Es lo que vamos a hacer ahorita, ok. 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 Bien, veamos Diego. In my case,
¿cómo digo? I ask. Ese es my brother. Ajá. Pero. No. ¿Qué le pusieron, ah? Teacher. No. Preguntas, questions. Correcto. Del verbo to be, eso vamos a solo complementar y vamos a comenzar a practicar la actividad 2. El ver, ¿cuál es? ¿Dónde están? Del verbo to be. Dice, el que dice, complete the following sentence using the correct verb to be. ¿Ese? Correcto, sí. Ok, solamente llenen ahí, ¿ya lo llenaron? En eso estamos, llenándolo. Nada, simplemente, por ejemplo, hay tres personas aquí, alguien hace la 1, el otro hace la 2, el otro hace la 3, y ya, van contestándose. Okay. Después hay un speaking activity donde alguien puede hacer la pregunta, otra persona puede contestar. What is your name? What is your occupation? La 2 creo que ya está contestada. Sí, la 2 ya está contestada, sí, ahí me equivoqué yo. Uh-huh. Ok, so continue. ¿Quién va a hacer la 3? No. Ahorita. ¿Alguien la puede leer? I am a civil engineer. ¿Cuál es el verb to be correcto que encaja? I am. Very good. Ok. Very good, Maribel. Ok, Catherine, number 4. Is podría ser. ¿Por qué is? No. Quiero ver. ¿Cuál es la regla? ¿Cuándo usamos is y cuándo usamos are? We are lawyers, entonces. We are lawyers, correct. Mm-hmm. Very good. Okay. Number 5. They are police officers. Uh-huh. They are police officers. Very good. Okay. Now go to the speaking exercise. Alguien pregunta, otra persona responde. What is your name? Okay. ¿Quién va a responder? ¿Quién quiere responder? My name is Catherine. Very good. Mm-hmm. What is your occupation? Mm-hmm. What is your occupation? Occupation machine operator. Okay, machine operator. Machine operator. Okay. Entonces ahí hay dos formas. Puedes decir I am a machine operator or my occupation is machine operator. Hay dos formas. Okay. No, practícala, no me convencen todavía. Practíquenlo. Bueno, una vez más. Y después pasan al otro. Estas dos preguntas. Sí. Come on. Háganla más fluido. Come on. What is your name? My name is Felix Angel. What's your name? My name is Catherine. Adjective. Sí. Que sería P-O-S-S-E-S-S. Sería P-O-S-S. Uh-huh. Una E. Otra vez sí. Doble S. Y V-E. V-E.
Sí, V-E. Y a la par de eso ponga adjective, sería AD. Aló, hola, hay un cuadrito allí en la guía para que no tienen que estar escribiendo eso. No sé si... Lo que pasa, teacher, es que él no lo tiene. ¿No tiene la guía? No, no tiene Gerardo la guía. No la tiene. ¿Y por qué no ingresa al grupo de WhatsApp? Porque ahí está. Si quiere le paso por aquí el link. ¿Por qué no ingresa Gerardo al grupo de WhatsApp? Es que está desde el celular, teacher. Ah, pero el correo con todos los detalles del curso está, se lo mandaron por su correo. Y si tiene Zoom en su teléfono, tiene que tener correo también. No sé si quieren que les pase por aquí el link. ¿El link de qué? ¿De WhatsApp? ¿De WhatsApp? Sí. No, usted no puede agregarlos a ellos. Ellos ya están agregados, todos están agregados, solamente tienen que aceptar. Entonces, lo que tienes que hacer, Gerardo, es abrir tu correo electrónico donde te mandaron toda la información y darle clic al enlace que dice WhatsApp. Ahí hay un gran montón de enlaces. Dice el enlace para la videoconferencia, el enlace para la plataforma de aprendizaje, el enlace para los videos de YouTube y allí dice WhatsApp. Dale clic. Te va a preguntar automáticamente si tú quieres ingresar a este grupo y tú le das sí. Y ya vas a estar en el grupo. Bueno, ahorita lo voy a hacer. Ok. Otra opción que tienen, si alguien está en una computadora, puede compartir su pantalla con la guía para que todos puedan ver su pantalla. Esa es otra opción. Es que yo no puedo porque, es que no sé por qué mi compu no se escucha cuando hablo. Como que el micrófono tiene problemas, entonces yo tengo que meter el celular. Ok, bueno, ni modo, pero mi recomendación es que siga, porque sí, imagínense si le están dando a él la guía, es por allí no sé qué decirte, Gerardo, tienes que ingresar al grupo de WhatsApp, ¿por qué no tomas el tiempo ahorita para hacer eso? Sí, ahorita estoy metiendo, a ver si puedo, me voy a desconectar un ratito para ver. Vale, ok, bueno, ¿listas? Sí. ¿Dónde están ustedes? Mabel, Fiorella, ¿dónde están? ¿En la guía? Ya estamos en Speaking Activity. ¿De cuál? ¿En cuál? Porque hay varios speakings. ¿En cuál está? En la primera página, donde yo le pregunto cuál es su nombre y su ocupación. What is your name? What is your name? What is your occupation? Correcto. Ok. Dele. ¿Alguien pregunta? ¿Alguien responde? Ok. ¿Perdón? Claro, seguimos. Ahorita tenemos que hacer la práctica, ¿verdad? Alguien pregunta, alguien responde. What is your name? Ah, vaya. My name is Fiorella Reyes. What is your occupation? I am an engineer. Perdón. I am an industrial engineer student. Mm-hmm. Okay. Ahora tú pregúntale. Sí. What is your name? My name is Mabel Ramos. Okay, what is your occupation? I am a accountant. Okay, contador. Vaya, entonces sería, como ya pasamos eso, tendríamos que seguir a la segunda página. Sí, dale, cabal. Vaya. No sé si ya completó. No, la segunda parte no he completado. Ok. Teacher, una pregunta. ¿Cómo sé cuando debo poner we are o they are? O sea, yo sé que we es de nosotros y they es de ellos. Ambos tienen are. Entonces aquí, porque yo había puesto, por ejemplo, we are a doctors, pero no podría ponerme yo de nosotros. Podría ser they también, ¿verdad? Ajá, yo puse they, pero había puesto we. Hay varias que encajan, por eso dice ahí la nota, dice nota. More than one answer can be correct. En la guía, en las instrucciones, dice que hay más de una encaja. Oh, ok. Entonces, Fiorella, tú le pusiste we. They. They. Sí.
¿Qué más podía hacer? ¿Qué más se puede poner ahí? We también. We are. We are. Mm-hmm. Correct. Mm-hmm. Okay. Hola. Mm-hmm. Hola, ya pude entrar. ¿Pudiste entrar, Gerardo? Ya pude entrar. Sí. Ok, ya que no vas a poder ver la guía, la voy a poner otra vez. Porque creo que no la puedes ver, ¿verdad? Como acabas de entrar, no vas a poder ver los mensajes anteriores. Ajá. Ya te cayó. Ya. Ok, continúen. Continúen. Come on, no se detengan. Let's go. Number two. Ok. En la segunda sería... podría ser he. She. Okay. Recuerden, más de una encaja. She. Uh-huh. Uh-huh. He o she. Okay. Quiero ver dónde están arriba. Que me pasé para abajo. No, de nuestro compañero. Ah, ok. Entonces vamos a volver a repetir nuestra ocupación. Ok. Very good. ¿Dónde están? Ah, ahorita casi terminando la primera actividad. Ok. ¿No han terminado la primera todavía? Todavía no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que estábamos conociendo. No, mentira. No estábamos hablando aquí, dialogando. Ah, pero están... No, vaya. Ok, pero la primera actividad era simplemente poner el verb to be ahí. ¿Alguna duda con el verb to be? Todo bien. Ok. La segunda actividad era poner un sujeto allí. Ok. ¿Alguna duda? Sí. Por el momento no. Ok, entonces hay unas preguntas de speaking ahí que dice, what is your partner's occupation? Ah, sí, justamente en esas estamos, teacher. Okay. So, alguien puede preguntar, otra persona responde. Alejandra, no sé si quería consultar algo. La tercera oración de la indicación que dice complete the following sentence using the correct verb to be, que dice que es ingeniero civil. ¿Cómo se pronuncia ingeniero civil? Civil engineer. Civil engineer. Civil engineer. Oh, okay. Civil engineer. Mm-hmm. Okay, Deli. Come on. So, alguien puede preguntar, otra persona responde. ¿Quién va a preguntar? What is your partner's occupation? Partner. Si usan, yo pregunto. Vaya, dele, Carlos. Sí. Bueno, de hecho, esta pregunta ya ustedes la saben porque lo escucharon en la primera actividad, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, exacto. Alejandra, what is Carla's occupation? She's a educational advisor. Very good. Carla, what is Cindy's occupation? She's housewife. Very good. Cindy, what is Carla's occupation? I'm sorry, Alejandra. She's a student. She's a student. Very good. Okay. Now the next question says, what are your family members' occupation? For example, your mother, your father, your brother, sister, husband, wife. What is their occupation? My mother is engineer. Okay, very good. I don't, it's a brother and sister. Okay, ¿quién más? Another person? Yo, Cindy, my husband is publicist. Okay. Very good. Do you have brothers, sister?
My sister is educational computer or computer educational. Computer educational. ¿Qué es lo que hacen las computadoras? ¿Qué es lo que hace exactamente? Es maestra de computación. Computer teacher. Ah, perdón. Computer teacher. Profe dice que se le reintegrará a la principal. Le doy salir, ¿verdad? Pueden salir automáticamente. Lo va a poner allá. Ok, gracias. Okay, very good. Okay. So, cuando tengamos la guía, ustedes continúen trabajando, ¿verdad? No se detengan mucho a pensarlo. Es decir, solo porque no saben cómo pronunciar algo, que eso no lo detenga. Porque lo que estamos practicando es el vocabulario y la gramática. Okay. Okay. Thank you, teacher. Okay. Thank you. Okay. ¿Alguna duda? Activity. ¿Alguna duda con el verb to be? Si tienen preguntas, este es el tiempo. Yo solo, la verdad es que sí tuve mis contratiempos en los adjetivos. Ah, ok, pero ahorita solo estoy preguntando en el verb to be. Ya vamos para allá, Enrique. Solo quiero ver si alguien tiene una duda con el verb to be. ¿Alguien tiene alguna duda con el uso del verbo? Yo tengo una duda. En los primeros ejercicios donde dice complete the following sentences using the correct verb to be, en number two hay una oración que dice, para completar, they are, y luego dice are students. Entonces, ya está llena, André. Ese, no se preocupe. Supusimos eso con las compañeras que había un error ahí. Esa era la pregunta. Era un error de mi parte, ¿verdad? Pero ustedes saben que es are, ¿verdad? They are. Yes, okay. Okay, very good. ¿Otra pregunta? Yeah. Questions, dudas con el verb to be. Este es el verbo más importante del idioma inglés. No. ¿No tienen dudas? ¿Todo bien con el uso del verb to be? Yo tengo una duda, profe. Yeah. Soy Cindy Roque. Ok. Ir es cosa, ¿verdad? Significa como cosa. Correcto, sí. Entonces, ir es cosa, pero iris son varias cosas o solo sigue siendo lo mismo, cosa. No. Por ejemplo, si tú vas a decir, it is a cell phone. Mario. It is a cell phone. Okay. Hey, aquí yo tengo el verb to be. Estoy usando el verb to be is. Okay. No confundas esto con el posesivo adjetivo it's para mostrar posesión. Okay. Más abajo está el cuadro, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? It is. It is no es lo mismo. Okay. It is and it's no es lo mismo, no hay que confundirlo, porque is aquí es el verb to be, it's aquí es parte del el posesivo adjetivo y es para mostrar posesión. Ok, sí, esa era mi duda, gracias. Ok, ¿alguna duda con el verb to be? Okay. ¿Qué determina el uso del verb to be? ¿Qué es lo que determina si voy a usar is or are or am? El sujeto. El sujeto. Exacto. Correct. La acción. Okay. ¿La qué? La acción, dijo. El subject. Escuchen la pregunta. ¿Qué determina el uso del verb to be? ¿Qué determina cuál uso? Porque el verb to be en el presente tiene tres diferentes formas. Am, is, or are. ¿Qué determina cuál voy a usar? Singular, plural, subject.
el subject. La persona en la que está hablando. La persona de la que se habla. Subject. Subject. Sujeto. El sujeto. Yes, correct. Uh-huh. Eso lo determina. Very good. All right, let's go to the next one. The next exercise is possessive adjectives, okay? Here I have to use a possessive, the subject pronoun, right? The subject pronoun, aquí yo puse que pueden encajar varios. Por ejemplo, are doctors, I can say they are doctors, or they. I can say we are doctors. Cualquiera encaja, right? We or they, mm-hmm. Las dos encajan. For example, is my teacher. ¿Cuál podría encajar? He or she. Very good, it. Okay. Blank no, is, porque es por una cosa o un animal. Sí, it no encaja porque it para un, es para una cosa, correcto. Is a student. ¿Cuál encaja? She or she is. Uh-huh. No, aquí no encaja it porque it es una cosa. Okay. Un estudiante no puede ser una cosa. Okay. Number four, blank am a self consultant. I. Number five, blank are lawyers. We or they. Very good, very good. Okay, speaking activity, right? Aquí les, I was asking you, what is your partner's occupation, verdad? Esta pregunta ya la respondió el compañero aquí. What is your occupation, verdad? Él la respondió. Entonces yo ya tengo que saber qué es lo que hace esa persona, right? Entonces yo tenía que usar aquí el subject, okay? I have to use subject, for example, voy a usar el verb to be here, and I'm saying, he is a doctor. Okay? She is a teacher. Okay? Estoy hablando de mis compañeros. Okay? Very good. Here, the next question is, what is your family member's occupation? Estoy preguntando, ¿qué hace su hermano, su hermana, esposo, esposa? Mother, father, brother, sister, husband, wife. What is their occupation? Okay. So, okay. He is, hay dos formas de responder, como tengo aquí. He is a doctor or my husband is a doctor. Okay. Las dos formas están correctas. ¿Alguien tiene el micrófono ahí prendido? Si lo puede apagar, por favor, su micrófono. Gracias. Gracias. He is a doctor, right? Or my husband is a doctor. Both are correct. Okay. Then I have the possessive adjective and the subject pronouns, okay? Quiero que noten algo. This is important. Look, the subject pronoun here, subject pronoun, va el subject y después va qué? Un verbo. Possessive adjective. Después, ¿qué va? Noun. ¿Qué es un noun? Una cosa, un lugar, una persona. Okay. Very good. So quiero que noten eso. Después de aquí va el verb. Después de acá va el noun. Okay. So esa es la diferencia de los possessive adjectives. Okay. Aquí hay unos ejemplos. For example, my name is Carlos. Her name is Jennifer. Okay. El nombre me pertenece, ¿verdad? Es mi nombre. Entonces voy a usar posesivo. My name is Carlos. Okay. Her name is Jennifer. El nombre le pertenece a ella. Her name is Jennifer. So voy a usar el posesivo. Okay. Hay unas preguntas de discusión. What is your brother's and sister's name? ¿Cómo se llama su hermano, su hermana? Right. I can say his name is Ernesto. Okay? His name is Ernesto. Okay? Si estoy hablando de mi hermana, her name is Naomi. Okay? ¿Vieron cómo estoy usando el posesivo? El posesivo aquí. His. Her. Okay?
No uso she, ¿verdad? No. Uso her. Okay. So, hay unas preguntas de discusión para que ustedes puedan contestar. Okay. ¿Cuántos llegaron acá? ¿Cuántos terminaron esa parte? Yes. ¿Sí? Ok. Sí. Los animo a que cuando tengamos la guía, que ustedes pues trabajen con el tiempo, ¿verdad? Ya que algunos grupos estaban todavía en la primera actividad, en el verb to be. No, traten de usar su tiempo un poquito más, más eficaz. Ok, si tienen alguna duda, pregúntenme. No pasen media hora discutiendo entre ustedes. All right, so mejor levanten la mano ahí en el grupo, yo voy a ver y yo voy a llegar. Ok. ¿Cuántos llegaron acá? Indicación. ¿Cómo levanto la mano en el grupo? Allí. Sí, o sea, sobre todo cuando estamos ya. Cuando ya estamos en el grupo pequeño, ¿verdad? No acá. Sí, que cuando estamos en el grupo chiquito, ¿cómo hago para llamar tu atención? Compañeros, algunos de ustedes levantaron la mano allí. Dice pedir asistencia. Hay una opción que dice pedir asistencia. Pide asistencia y levanta automáticamente una manita. Yo la puedo ver. Y busque eso la próxima vez que vayamos a los grupos. Hay una opción que dice pedir asistencia. Ok, entonces simplemente piden asistencia, ¿verdad? Pero algunos grupos todavía estaban en el verb to be. Traten de usar su tiempo un poquito más eficaz. Más que todo, lo principal aquí es que puedan hablar, que ustedes puedan contestar esas preguntas y comunicarse. ¿Ok? No tengan pena. Pregunten y responden. Alguien hace la pregunta, otra persona responde. Estaba en algunos grupos que llevaban 10 minutos sin hablar. No se comunicaban. Pasaban 10, 15 minutos y no hablaban. So, traten de usar ese tiempo para que ustedes puedan practicar. Ok. So, vamos a la siguiente actividad. Okay. Listen. Exercise A, it says underline. Change the underline word to a subject pronoun. For example, number one, Naomi is from South Africa. How can I change it? ¿Cuál sujeto puedo? She is from South Africa. Yes, she. Correct. She. Right? She, correct. Yes, very good. So I can put she. Okay. She is from South Africa. Jenny isn't at school now. She isn't at school now. Very good. So eso es lo que van a hacer ahí. Exercise B. Okay. Here you have to change the use the possessive adjective. For example, you're going to change and put my, you, their, his, her. What blank's favorite team, Tom? ¿Cómo puedo completar esa pregunta con el possessive adjective? What's your favorite team? Right? What's your favorite team? Okay. Y él contesta, blank favorite team is Chelsea. My favorite team is Chelsea. Very good. Okay. Right. The next exercise, aquí, hay dos palabras. No sé si la pueden, están un poquito unidas, pero aquí están. This is blank house. Esa es una oración. Tengo que elegir uno de los dos. This is our house or this is we house. This is our house. Exactly. Correct. It's or it is very small. It is very small. Bueno, de hecho, las dos encajan. Honestly. Right? Listen to this one. My and I hair is blonde. My hair. Okay. Then exercise D, que es el último. You have to put a subject pronoun or an object pronoun. Okay. Entonces van a completar la oración con el subject pronoun or el object pronoun. All right. ¿Preguntas? So, tenemos 10 minutos.
para trabajar esa sección. Vayan directamente a esa sección de la worksheet. Ok. All right. Les voy a mandar la invitación a los grupos. Voy a crear otros grupos. Ok. ¿Listos? ¿Grupos de tres? ¿Acepten la invitación? Hello, Ani, Oscar, ¿recibieron la invitación para ir al grupo? Vaya, démosle. Okay, listos. Number one, Black Naomi is from South Africa. How can I change it? Permíteme, soy... She is from South Africa. She, ¿verdad? Puedo usar el sujeto she. Mm-hmm. Correct. Okay. Jenny isn't at school now. Se puede también here is from South Africa. ¿Cuál? Perdón, no le escuché bien. Hello. No se le number escucha. Number one, she is from South Africa. Mm-hmm. Correct. Mm-hmm. Number two, she isn't también at se puede school. Usar from Africa. No se le escucha muy bien, perdón. No, dice que sí puede ocupar he, pero he es para él y Naomi sí, es ella. Correcto, es por el nombre. Tiene que ser she. Ah. Femenino, masculino. Por el género. Uh-huh. Hey, gracias, me llegó la información. Número dos. Javier. Número dos dice Jenny is at school now. Jenny isn't, ¿verdad? At school now. O sea, sería she isn't at school now. Mm-hmm. Correct. She isn't at school. Mm-hmm. Number three, Aurora. Creo que está teniendo problemas Aurora con su conexión. Con la, sí. Javier, ¿está ahí? Cats are animals. It's animals.
Yo, o sea, si los escucho bien. The cats serían ellos. Ajá. Cats are animals. It's animals. No. It es solamente para cosa, pero singular. Hola. Son ellos, entonces. Uh-huh. Entonces, ¿cuál sería? They. Correct, they. Uh-huh. They are animals. Yes, uh-huh. Correct. Number two. Number four. No, four, sorry. The weather. It's trying to date. The weather is raining today. It's raining today. It's raining today, correct. Mm-hmm. 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 Five or chair are comfortable. Sería quizás their chairs are comfortable. Mm. O sería its chairs are comfortable. Chairs es una cosa, pero es plural. So, como el ejemplo de cats. ¿Cuál sería? They're comfortable. They. O sea, sustituye our chairs. Uh-huh. Sí. Es plural. And it es solamente para singular, cosa singular. Uh-huh. Okay. Continue. Number six. These watches are expensive. These watches are expensive. They are expensive. They are expensive. Mm-hmm. Correct. They. Siete, the house is big. It is big. It's big. It's, ¿verdad? The house es una cosa singular, entonces aquí sí puedo usar it. Mm-hmm. Come on, continúen. No se detengan. Your son is teenager. He is teenager. Yes. Sus estudiantes. Sus. Ajá, por eso es que ahí sus. Uh-huh. Okay, hello. Questions? Preguntas? Do you have any questions? En la 1 tenemos un poquito de duda. Uh-huh. My no. mother is a teacher. Sure. Your uh-huh. student. ¿Dónde están? Están en el ejercicio D, ¿verdad? En el D, ok. My mother is a teacher. Punto. Blank uh-huh. students are clever. ¿A quién pertenecen los estudiantes? Clever. A ella, a la maestra. A la maestra. ¿Mm? Uh-huh.
Sería her students. Her students, correct. Correct. Her students are clever. Okay. Correct. Her, sus estudiantes. Her students are clever, correct. Ok, very good. Les dejo la guía para que ustedes la pueden trabajar. Si tienen tiempo, pueden completar esos últimos ejercicios que estaban ahí. ¿Alguna duda sobre el uso del verb to be, los sujetos y los possessive adjectives? Yes. A nosotros nos surgió una duda. Donde íbamos a cambiar por I, you, he, she, o it. En donde dice cats are animals. Entonces, como cats es, o sea, es un animal, ¿va? Sí. Entonces, no sabíamos, no estamos seguros si lo cambiamos por it, pero nos surge la duda porque it supuestamente va con is. Entonces, sería, pero aquí tendría... Dice are, entonces it are animals. ¿Sería correcto así o no? No, it es no. Para it es para cosas o mascotas, pero solo singular. Ah, ok. En el caso cuando están en plurales. They. Por ejemplo, ahí es they. Ah, yes. Ok, no hay problema. No hay problema, they. They are cats. Ah, ok. Very good. Perfecto. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Igual sería en el número 6. Does watches are expensive. They are expensive. Okay. Correct. You. Okay. So, así vamos a trabajar, ¿verdad? Los temas de la plataforma son bien, bien cortos, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, los pueden hacer en 10, 15 minutos cuando tengan tiempo. Entonces, es de sacar las actividades de allí para poder nosotros comunicarnos y hacer los grupos, ¿ok? So voy a poner una guía por día. Ustedes pueden descargarla, imprimirla, como sea mejor para ustedes, ¿ok? All right. ¿Alguna pregunta sobre la plataforma, la conexión, las herramientas que estamos usando? ¿Alguna pregunta sobre eso? Yo no sé si he tenido problemas. Yo estaba tratando de entrar hoy por la tarde y no me termina. Ah, sí, yo creo que ahora estaban haciendo un poco de mantenimiento en la plataforma. Creo que nos mandaron un mensaje así. Yo también tuve un poquito de problema ingresando. Vaya, chivo. Pero creo que ya en la mañana ya va a estar bien para conectarlo. Entonces, esta guía era para el ejercicio 1.1 y 1.3. ¿Cuál es el que sigue? Permíteme. Bueno, entonces... El alfabeto sigue. El alfabeto, ¿ok? So vamos a hacer una actividad así siempre con el alfabeto. Vamos a hacer una actividad de speaking, otra vez usando el verb to be, usando el possessive adjective. Quiero hacer algunas actividades así. También después del alfabet
No crean, yo sé que suena bastante fácil, solo el ABCs, pero podemos aprender bastante de allí y hay bastantes actividades que vamos a hacer con eso. Ok, very good. Ok, so I'll see you tomorrow. Ok, have a good night. Good night. Good night. Thank you, teacher. All right. Night.